¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy corresponde concluir el producto número 2, que se llama Autorretrato con Estilo. En esta sesión 2 vamos a ver todo el proceso que corresponde al término del trabajo. Recordarle que el objetivo de aprendizaje que estamos trabajando para este producto visual es el OA1, que es crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas generadas a partir de la observación de manifestaciones estéticas referidas a la diversidad cultural, género e iconos sociales, patrimoniales y contemporáneos. Para poder hacer un resumen de lo que vimos en la sesión número 1, recordarles que tenemos 3 referentes artísticos, que son artistas visuales, especialmente pintores, que trabajaron las emociones en sus trabajos, en sus obras de arte. Tenemos primero a Vincent Van Gogh, es postimpresionista. Es un pintor que evolucionó en lo que es la pintura holandesa, porque su obra comenzó a ser mucho más expresiva por el color. Él pasó por el impresionismo, pero después su técnica la comenzó a cambiar, a perfeccionar, hasta que llegó al estilo postimpresionista, en donde la técnica es mucho más expresiva, usa colores vivos con formas que parecen moverse, como lo que aparece acá por el hecho de estas marcas que dejan huellas en la tela, porque son pinceladas mucho más bruscas y es muy evidente el relieve que se nota. Y eso hizo que su pintura fuera mucho más particular, convirtiéndose en el postimpresionismo. El otro referente artístico es Amadeo Modigliani, él es italiano, y la influencia que tiene él es de 2 estilos, el cubismo y el expresionismo. Él principalmente pintó retratos de mujeres y las características que tiene su pintura, especialmente la representación de la figura humana de estos retratos, son sus cuellos alargados, sus ojos ciegos, que no logramos distinguir el iris ni la pupila del ojo, narices colgantes, bocas muy pequeñitas y cuerpos en posturas extremas, que estuvieran un poco como retorcidos. Y los colores que predominan son colores oxidados y colores tierra. Y el tercer referente artístico es Roy Lichtenstein. Él es norteamericano y es uno de los precursores del arte pop. Él empleó en sus obras la inspiración del cómic. Por lo tanto, las viñetas de los cómics las llevó a obras de arte monumentales. Él usa mucho los puntos Bendai, que son utilizados en las artes gráficas, que son estas imágenes pixeladas, esos puntitos que podemos apreciar acá. Y la utilización de colores industriales. Cuando hablamos de colores industriales, hablamos de colores fuertes, pero planos. No hay matices entre medio, son totalmente planos. Y él también utiliza elementos del lenguaje del cómic, como son las onomatopeyas, que son las gráficas de los sonidos que sugieren, ¿no es cierto?, las acciones. Utiliza también las viñetas, que la lleva a cabo como una obra de arte. Utiliza los globos, las nubes, que son todos esos elementos que nosotros encontramos en el cómic. Y hay un uso muy prolijo de la línea.
siempre la línea aparece con mucha fuerza en estos dibujos, porque son muy gráficos. Dentro de las evidencias que ustedes debían enviar, era solamente el dibujo de su autorretrato, pero debía tener características de uno de estos tres referentes artísticos que mencionamos anteriormente. Debo decir que enviaron evidencias, pero llegaron no todas. En el séptimo A, 17 estudiantes de 40 y hay uno pendiente que está justificado. En el séptimo B, 20 estudiantes de 40 y hay dos pendientes que están justificados. Así que yo aprovecho de decirles que todavía hay tiempo de enviar evidencias. Anímense a trabajar. Los que enviaron evidencias en su mayoría realizaron dibujos muy completos. No venían bocetos, sino que venían dibujos bien elaborados, así que yo los felicito. Y también se distinguían claramente las características básicas que identificaban al pintor o al artista que usted había elegido. Hay muchos dibujos que se asemejan bastante en cuanto a la apariencia de ustedes, porque incluso en algunos correos ustedes me enviaron el dibujo y me enviaron la fotografía que ustedes se habían sacado y de la cual observaron para poder hacer su dibujo. Y encontré que se parecían bastante. Incluso con la dificultad de tener que considerar el estilo propio del artista. A muchos también les indiqué en sus correos que corrigieran algunos detalles respecto al estilo del artista. Y especialmente aquellos que eligieron a Amadeo Modigliani. Porque, por ejemplo, los cuellos no lo hacían tan alargado, entonces la idea es alargar bien el cuello, exagerarlo. Y también, como observación, les pedí que corrigieran las líneas del dibujo. Siempre deben ser líneas muy definidas antes de proceder a la parte de pintar. Una vez que ustedes corrigieron todo lo que aparece en la retroalimentación, está en su instructivo de trabajo ese resumen que acabo de mencionar ahora, y también están en sus correos las observaciones personales que les hice. Una vez que ya tienen todo eso solucionado, van a recordar los siguientes aspectos para cada estilo del artista, para proceder a colorear y a pintar. En el caso de Vincent Van Gogh, él usa colores vivos y muy variados, distintos matices y tonos de colores. Y él los va intercalando, si ustedes se dan cuenta. Como va trabajando en base a estas líneas expresivas, que son esos trazos cortitos o esas manchas, en el caso de que pintaran con pintura, y en el caso que fuera, por ejemplo, con pastel graso, tendrían que hacer trazos cortitos, van dejando entre medio espacios para ir incorporando otro color y después otro color. Ustedes se fijan, en el fondo aparecen muchas variedades de tonos y colores. Y esta técnica que él utiliza de los trazos y de estas marquitas da la sensación de que se estuviera como moviendo la obra, le da movimiento a esos relieves marcados. Y emplea varias luces y sombras que son muy evidentes. Y la técnica que él utiliza hace que los contornos se vean levemente marcados, no se ven tan pronunciados. No se remarcan acá las líneas del dibujo, son totalmente difusos. En el caso de Amadeo Modigliani, usa colores predominantemente oxidados, colores tierras. No son colores tan encendidos.
el uso de luces y sombras es de manera realista. Si ustedes se fijan, este lado del rostro de la mujer está mucho más iluminado y este un poco más oscuro, pero es de manera sutil, es de manera gradual, no es contrastado. La técnica del pintado es muy prolija, cuando hablamos de prolijo es muy lisa. En las figuras humanas y con ciertas manchitas que aparecen en los fondos. Y en el caso de Roy Lichtenstein, él hace uso de estos puntos a modo de píxeles, usa colores industriales, que ya los habíamos visto anteriormente, que son colores fuertes y planos, no hay degradaciones acá. Y también elementos del cómic, como uso de onomatopeyas, viñeta, en el caso de acá, por ejemplo, utilizó una nube con el pensamiento del personaje. Y el remarcado total del dibujo, porque es un trabajo muy gráfico. Y las sombras son contrastadas, incluso las sombras del cabello podemos apreciar que son totalmente negras. Las sombras acá de los elementos del entorno de fondo también son negras. Las sombras acá, toda sombra es bien negra. No se degrada nada, totalmente plano, recuerden, colores industriales. Y en el caso de ya comenzar a trabajar con los materiales y técnicas que ustedes van a emplear para poder colorear y pintar su autorretrato, en el caso de Vincent Van Gogh, pueden utilizar témpera o acrílico y la técnica sería el uso de pinceladas cortas. Líneas cortas también hechas con este pincel delgado, número 2 para el rostro y podría ser un intermedio, un número 4 para las demás zonas. En el caso del pastel graso, la técnica sería el uso de trazos cortos y bien cargados, como aparece acá, bien cargados para que se note bien el pastel, no se note suavecito, porque recuerden que él utiliza colores muy intensos, muy vivos. En el caso de los lápices de colores, la técnica también sería el uso de trazos cortos, bien cargados. Por lo tanto, hay que afilar mucho la punta, deben sacarle harta punta a los lápices. Sobre todo para poder hacer las líneas cortaditas en el rostro y tal vez con la punta más gastada en el resto de la obra, que viene siendo el fondo. Y en el caso de los que utilicen plumones de colores, también van a tener que usar trazos cortos, muy ordenados, dejando pequeñas separaciones para poder incorporar el otro color. Los que van a hacer su autorretrato inspirándose en Amadeo Modigliani, si van a usar témpera, debe ser un pintado prolijo, eso quiere decir un pintado liso en las figuras humanas y con pequeñas marcas o pequeñas manchitas en el fondo. Los que van a pintar con pastel graso, para mezclar los colores, el primer lápiz que ustedes utilicen para pintar sobre la superficie de la hoja, tienen que pintar suave. Y el lápiz que van a utilizar encima para poder mezclar con otro color, lo tienen que pasar muy fuerte y de esa manera se comienzan a fundir los colores. En el caso de los lápices de colores, van a pintar por capas. Mientras más capas, más intenso el color para las partes que ustedes quieren oscurecer para sombrear. Mientras menos capas, más suave el color. Y van a pintar en un solo sentido.
si quieren, un aspecto bien parejo y en distintas direcciones, como en el caso del fondo, que quedan más manchitas, si quieren un aspecto más disparejo. Y van a remarcar el dibujo con lápiz de palo o plumón delgado negro. Puede ser incluso un tiralínea, podría ser un bolígrafo a pasta. Y en el caso de Liechtenstein, lo que utiliza es la témpera. La técnica sería pintar totalmente parejo, usando el pincel en un solo sentido. Van a tener que dejar secar y luego volver a repasar otra capa de pintura para que quede más parejo. Y así también le queda más intenso el color. Si van a utilizar los lápices de colores, van a pintar por capas también. Y varias capas para que el color les quede muy intenso. Y también pintar en un solo sentido, para que quede más parejo. En el caso de los plumones de colores, también pueden pintar. Pero también van a pintar en un solo sentido. Incluso podrían hasta pintar por líneas, una línea al lado de la otra para que vaya quedando bien parejo y no queden espacios vacíos. Una vez que terminan de pintar, van a remarcar el dibujo con lápiz de palo o plumón negro. Algunas líneas van a ser más gruesas, como en el caso de acá, y otras líneas van a ser más delgadas. Y no se olviden de los puntos. Y esos puntos, a modo de píxeles, los pueden hacer con un plumón. Y para poder culminar este segundo producto visual, van a responder en su cuaderno estas preguntas. ¿Por qué tu autorretrato es un fiel ejemplo del estilo del artista elegido? ¿Qué argumentos me podrías mencionar para convencerme de aquello? Me tienen que mencionar al menos 3 argumentos de por qué el autorretrato que hicieron ustedes es la tendencia del artista que ustedes eligieron. 3 fundamentos bien consistentes. Una vez que terminan esto, van a registrar fotografía de sus evidencias, que viene siendo el dibujo terminado, y las preguntas de cierre, y las van a enviar al correo. En el asunto, poner nombre, apellido, curso y sesión 2. Respetar la fecha de entrega, que es el viernes 26 de junio. Y no olviden guardar las evidencias. Las digitales las guardan en su computador, que son los instructivos de trabajo, y las físicas las guardan en su cuaderno o en una carpeta. Y de esta manera damos término al segundo producto visual, y espero que este video los ayude en este proceso de término del trabajo, porque así lo pueden revisar cuantas veces quieran para poder ir corrigiendo lo que necesitan. Nos vemos, chiquillos, que estén bien.